Muy buenas a todos, estamos en lo más profundo del volcán Lava Lava y según el instinto cazatesoros del profesor Colorado, el tesoro está pero que muy muy cerca. En resumen, que la estrella tiene que estar por aquí. Bueno, vamos a seguir al profesor y a ver si nos lleva hasta la estrella. Oh, vale, a ver, dos bloques. ¡Oh, un super champi! Bien. ¿Y este qué contiene? Un sirope. Estupendo. Y el profe, ahí está. ¿Qué hay, profesor? ¿No hay nada? Espere, espere. Su instinto cazatesoros ha fallado. ¡Wow! ¡Qué novedad! Ya, a veces. Solo a veces. En ocasiones. Solo a veces. Bien. Interesante. Bueno, creo que tiene razón en eso. Tenemos que ir por otro camino. Vamos a ver... Tiene que ser por aquí. ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Vaya pedazo de planta piraña! ¡Ja! Tiene que ser el líder. Y yo que pensaba que el jefe sería Floro. Y hablando de Floro, ¿dónde se habrá metido? Perdón, ¿cómo que tipos malos? A ver, a ver, a ver. Perdón, creo que te has equivocado. En esta historia, nosotros somos los buenos. Somos, de hecho, los héroes. Lo que tú digas, venga. De eso nada. Intentadlo si podéis, venga. ¡Es hora del show! A ver, a ver, a ver. Piraña lava, fuego lava. ¿Cómo que fuego lava? Bueno, aquí tenemos a Piraña lava, que es el líder de las plantas pirañas, en lugar de Floro. Y bueno, hay que darle lo suyo. ¡Vamos allá! ¡Con estilo! Yeah, claro que sí. Y ahora... ¡Ja! ¡Bomba! ¡Mega bomba! ¡Toma! Ups. Eso no mola. Eso no mola. Eso ya sí. Vamos allá, otra bomba. ¡Bomba! Yeah. Jaja. Pues ya está, no ha sido tan difícil. Eso es una molestia, hay que reconocerlo. A ver, Cooper, échanos un vistazo, a ver. ¿Algún dato en concreto? Vaya, es una deducción muy... muy brillante. Sarcasmo... vaya, qué descripción más detallada, ¿sabes? Es una descripción muy detallada, sí. Eso mismo. ¡Y... ¡se acabó! ¡Ja, ja! ¡Victoria! ¡Claro que sí! Una gran victoria y con estilo. ¡Okidoki! Ha sido fácil. ¿Oh? ¿Y ahora qué pasa? ¿Pero qué? ¿Eh? Vaya. ¿Tú no te rindes, majete? No, no se rinde.
¿Perdón? Oh, oh, problemas. Profesor, pero ¿qué hace? Es lava, ¿tú qué crees que...? Es que... ¡Ah! Vaya, pues... gracias por el esfuerzo. La intención es lo que cuenta, o eso dicen. Vale, un momentito, ¿qué es esa cosa que han escupido las plantas piraña? ¡Wow! ¡Wow! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Mini pirañas? Oh, oh, problemas. Problemas, problemas, problemas. ¡Toma eso! ¡Ja! ¿Qué te ha parecido, eh? Bueno, vamos allá, un momento. ¡Mega bomba! ¡Oh, yeah! ¡Y otra mega bomba! ¡Por supuesto, claro que sí! ¡Vamos allá! Eso, tú ponte así, que sé que estás que ardes. Pues nada, hay que refrescar el ambiente, ¿no? ¡Ah, venga, hombre! ¡Mario! ¿Cómo has fallado eso? Bueno, vamos a terminar con estilo, con un gran boom final. ¡Vamos allá! ¡Oh, yeah! ¡Toma, boom! Creo que esto será suficiente. ¡Jaja! ¡Ahora sí! ¡Victoria! ¿Y la estrella dónde está? ¡Ey, Colorado! ¿Pero a dónde va, profesor? Profesor, ¿pero quiere calmarse un poco? Allá va. ¡Oh! Aquí llega nuestro tesoro. ¡Fin de capítulo! ¡Ja, ja! Aventurándose en las profundidades de Monte Lava Lava, Mario acabó con la piraña lava. En lugar de Floro Piraña, que no sé dónde está Floro, pero esa es otra historia. Él y sus amigos rescataron a la quinta estrella, Guapella. ¡Jo! Vaya nombrecito. De su amargo destino. Pero el tesoro que buscaba Colorado todavía no ha sido encontrado. ¿Dónde podrá estar? ¿Qué pasa? Algo extraño está ocurriendo aquí. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Oh, oh. Creo que el volcán está a punto de hacer... ¡Boom! No, más bien de entrar en erupción, eso. ¡Te seguimos! Pero Mario, date prisa, venga chicos, hay que salir de aquí, pero ya. ¡Profesor, pero dese prisa! Oh, oh. Venga, profesor. Que el volcán va a entrar en erupción de un momento a otro. ¿Estrella de mar? ¿En serio? ¡Colorado! ¿Pero a dónde va, profesor? Profesor, pero... ¿Qué hace? ¿Tú qué crees? Probablemente nada, pero ¿qué clase de explorador o aventurero es usted? ¿Pero a dónde va? ¡Ay, la leche! Eso le pasa por listo. No, no me digas.
¡Claro que sí! ¡Bombete! ¡Adelante! ¡Jaja! ¡Buen trabajo! Y ahora ya sí, ¡larguémonos de aquí! ¡Corre! Ahí está el tesoro. ¡Por favor, profesor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Anda! Ahí está el cofre. ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Guau! Bueno, mientras tanto, volvemos al castillo de Peach, que está sobre el castillo de Bowser en el cielo. ¡Hola, Peach! ¡Hola, Centella! ¿Qué pasa? ¡Eso, eso, eso! ¡Claro que sí! ¡No! Peach es todo en uno, es dulce, delicada, pero tiene carácter, genio, y tanto que tiene genio, y es muy aventurera. Es que eres delicada, pero mejor que no te cabren, ¿verdad? Eso es discutible. Centella, en serio, no la cabrees, créeme, no la cabrees. Que se nos arma una buena, entonces. No, no, en serio. Cabrear a Peach es una idea muy mala. Creedme, es muy mala idea. Bueno, a ver. No hay diario de Bowser. Pues, veamos. A ver qué podemos hacer esta vez. Biblioteca, no. Vale, vamos a ir por aquí. Y... tal vez la puerta del fondo, porque las otras dos ya las hemos investigado. Uy, 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 uy. ¡Uf! Por los pelos, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy. Uy, uy. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Media vuelta! ¡Oh! Ah, ¿por la puerta, tal vez? ¡Ah, no exageres! ¿Jueguecito? Vale, a ver, ¿de qué va esto? Pues aceptamos, venga. Venga, Centella, no hay que ponerse así. Relájate. ¡Oh, oh, oh! Creo que es un juego de preguntas. Copa S.A. presenta el 64... concurso de preguntas. ¿El 64º? Bueno, ya me entendéis. El señor Martillo. El presentador... Venga, Peach, venga, adelante. Comencemos. Voy a formular 10 preguntas. El concursante que acierte más será el ganador. Okidoki, bien. Pulsa cuando creáis que sabéis la respuesta, ¿vale? Okidoki de nuevo. El ganador conseguirá un premio fabuloso. ¡Oh, yeah! ¡Buena suerte a todos! Ah, y tengo que deciros... que también damos premios por participar. ¡Oh! Ya sabéis, los premios de consolación, perdón. Así que todo el mundo gana. Así es nuestro show. ¿Listos? Primera pregunta. ¿Cómo se llama el jefe que hay en el interior del volcán de Isla Lava Lava? A ver, ¿tomas pinchos? ¡Correcto! Pasemos a la siguiente pregunta, ¿vale, amigos? Segunda pregunta.
¿Dónde tiene prisionera a la estrella? ¡Ey! ¿Pero alguien quiere pulsar? ¡Peach! ¡Pulsa! ¿Campos floridos? Bien, siguiente. Tercera pregunta. ¡Peach! ¡Pulsa de una maldita vez el botoncito! ¿Cómo se llama el espeluznante monstruo que vive en ruinas seco-seco? ¡Bien! ¡Por fin! Bien, Peach. Uy, copa trupa. Es Chomp. ¡Correcto! Cuarta pregunta. ¿Cómo se llega a Campos Floridos? Espera, ¿otro pinchos? ¿Por la puerta flor? Quinta pregunta. ¿Cómo se llama la persona a la que realmente ama el Rey Bowser? Uy, esto no me lo pierdo, a ver. Bueno, es evidente. Ahora tened cuidado. Sexta pregunta. ¿Qué es lo que está más relacionado con Campos Floridos? ¡Pero Peach! ¡Responde! ¡Pulsa el dichoso botoncito! Hombre, es campo florido. Esa la habría acertado hasta yo. Bueno, ya sabéis, la pregunta 7. ¿Quién es el tipo más admirable, invencible y genial? Por favor, como diga Bowser, ya... Bowser, ¿verdad? ¡Ah, por favor! ¡Esto está comprado! Pensad bien esta. Octava pregunta. ¿Cómo se llaman los fantasmas que viven en el Bosque Eterno y sus alrededores? ¡Bien, Peach! Evidentemente son los Boo. ¿Cómo se llama la zona que está al sur de la oficina de correos de Ciudad Toad? Al sur de la... ¡Wow! Cierto. Así que el jardín de flores. Al sur. ¡Qué interesante! ¿Dónde está ahora el castillo de Peach? ¿Bien, Peach? En el castillo de Bowser, más allá de... Ciudad Escalofrío. Bueno, estamos en el castillo de Bowser, ¿eh? ¡Es correcto! Bueno, hay que reconocer que ha jugado bien. Ha jugado bien. ¡Ey! ¿Y el premio de consolación qué pasa? ¡Eso! ¡Una sombrilla! ¡Chachi! Fabulosa sombrilla entregada a los participantes del concurso. ¡Qué bien! ¡Wow! No me esperaba que la sombrilla fuese para esto, pero vale. ¡Claro que sí! ¡Lo prometemos! No, de premio tonto nada. ¡Ups! Y hablando del rey de los malos... ¡Peach, escóndete! ¡O usa la sombrilla! Bueno, o escaquéate, cualquiera de las opciones me vale. Oh, vaya, ya estamos otra vez. No, hemos venido a participar, nada más, Bowser. Chicos, ya sabéis, con un poco de tacto. ¡Contacto! En serio, os falta tacto. No sabéis tratar a una dama, chicos. Ay, ay, ay. Oh, venga, profesor, alégrese, que hemos salido... Hemos salido con vida, que no está tan mal. ¡Eso! Venga, profesor. Anímese.
ya solo quedan dos. ¡Ja, qué bien! Suavizar. Con suavizar Mario recupera PCs. ¡Oh, qué bien! Gracias y hasta la vista. Vale, primero la ballena que no era ballena, sino que era un atún gigante, y ahora la estrella del cielo que no es una estrella del cielo, es una estrella de mar. ¡Venga, profesor! Ojo, me da mucha pena el pobre. ¿Se ha ido tan deprimido el pobre? Pero el tesoro está a salvo, y vamos a recuperarlo. Por lo menos quiero saber qué es el tesoro. Un momentito. Si no me equivoco, el tesoro ha caído por aquí. ¡Bingo! Y el tesoro es... ¿una vasija volcán? ¿Una vasija? ¿Ese es el tesoro? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Vaya premio más cutre! Una vasija. Una mísera vasija. ¿Es el premio por arriesgar nuestra vida? Pues qué... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bien, está bien, está muy bien. ¡Jo! Lo que faltaba. ¡Qué bien! Pero que conste, nos había prometido a nosotros esa semilla. Y bueno, habrá que hablar con Colorado y entregar el tesoro. Qué bien. Qué bien. Es que nos sale todo tan bien. Todo nos sale tan bien. Es que no sé cómo... ¡Jo! ¡Qué suerte tenemos siempre! ¡Ey, profesor! Aquí tiene su vasija, su tesoro. Tenemos nuestros truquitos. ¡Bien! Tenemos otra semilla mágica. Pues bueno, en eso tiene razón. Regresemos a Ciudad Toad, pero antes de nada vamos a desactivar un par de medallas que ya no nos interesan lo más mínimo. Y vamos a equiparnos a ver otras tantas. Vamos a ver. Antipinchos, giro veloz. Y ya que estamos, mega prisa. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. De regreso a Ciudad Toad. ¡Oh! Ahí va. ¿Has venido hasta aquí nadando? Vaya, lo de este... vamos, tiene mérito.
aunque llega un poco tarde. En serio, le pone ganas, y tanto que le pone ganas. Bueno, vamos allá. De regreso a Ciudad Toad. Y esa gaviota es que es inmensa, en serio, esa gaviota es casi más grande que la ballena y todo. ¡Venga ya! ¿En serio? ¡Venga, chiquitín, vamos, que puedes alcanzarnos! Lo de este, vamos, me deja sin palabras. Le pone ganas, eso hay que reconocerlo. Sí, tú sigue con lo del atún. Casi nada. Bueno, hasta la vista. Y así termina una gran aventura. Y ya tenemos que empezar con la siguiente. Oh, vaya. Pues sí que... sí que llega rápido. Oh, venga, todavía eres muy joven para empezar a hablar así. Es cabezota, ¿eh? Bueno, vamos allá. ¡Wow! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué ha bajado hasta la mitad su vida? Anda, eso explica... sí, eso lo explica todo. A ver qué trucos ha aprendido. ¡Wow! Vale, las alas de la última vez y ahora su... su casco huevo tiene un pincho. ¡Qué chulo! Exagerado. Ya, seguro. Bueno, vamos allá. Yo diría que sí, es del todo legal. Carrie, te necesitamos. ¡Wow! El chiquitín pega fuerte. Pero ya está. Jaja, otra victoria. Vale. Wow. No había caído en el detalle, pero sí habría estado bien. Ay, pobrecito. Pero habría estado bien. Habría estado muy bien, de hecho. Ay, venga, ya pasó, ya pasó. Ay, pobrecito. ¿Cuántas veces le hemos derrotado ya? ¿Tres, cuatro? Ay, hay que reconocer que le pone muchas ganas. Ay, qué risa, por favor. ¡Anda! ¡Hola! Bueno, ya que estamos con Mario, saludo a tu familia. Bueno, algunos de sus consejos o descripciones dejan que desear, pero lo intenta.
¡Qué bonito! Qué bonita escena familiar. Bueno, a ver. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Una chica que te gusta? Uy, 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 sigue hablando, Toad. Lo entendemos, venga, sigue hablando. Eso, 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 ¿algún consejo? Bueno, maestro, hay que cuestionar eso. Unas flores. Seguro, mira, en eso estoy con ellos. Con Temin. Vale. Oh, vale, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé de qué va esto. Un momento, tenemos que hablar con ella. Así que para eso sí... Vale, para eso se necesitan las semillas, entiendo. Bueno, antes de nada, aquí tienes la tercera semilla. Y ya solo queda una. Bueno, vamos a pedirle consejo a Merlón, a ver si nos puede ayudar con la localización del último bulbo. ¡Hey, Merlón, hola! ¡Oh! ¡Bola de cristal, muéstrame tu sabiduría! ¡Ay! ¡Ah, cha! ¡Ay, ay, ay, chin! ¡Ah, ya! ¡Disco! Y en ocasiones vemos estrellas. Muchas estrellas, de hecho. No demasiadas, pero muchas estrellas sí. Jungla Jade y Monte Escarpado. Ciudad Toad. Ciudad Toad, vale. Bosque Eterno, hecho. Jungla Jade, hecho. Monte Escarpado. Monte Escarpado. Monte Escarpado. Creo que la que nos queda es la de Monte Escarpado. Bueno, esto ha sido muy, pero que muy, muy curioso. Pero de todas formas, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.